Bueno, saca la cuenta, dijo Cococho. Acá viene hacia arriba. ¡Paul! ¡Falló Maturro! ¡Tiene el gol Quintana! ¡Viene Quintana! ¡Viene Quintana por el gol! ¡Tiro! Plaza Colonia, Ramiro Quintana. Bueno, falló Maturro en el fondo, la fue a pelear el número 21. Cosas que hacen los delanteros a veces, ir a pelear, ir a buscar al error rival. Lo fue a buscar el número 21, le ganó la posesión a Maturro. Se llevó la pelota de frente. Cuando le salió Rossi, definió para abajo para poner el primero a los 10 minutos del primer tiempo. Pasa a ganar Plaza Colonia en el Parque Rodó, Ramiro Quintana. Plaza Colonia 1, Defensor 0. Decíamos que Plaza le robaba la pelota en la mitad de la cancha a Defensor, que de ahí buscaba presionar, llegar. No estaba teniendo trabajo tampoco el arquero Violeta, pero era sencillo observar un mejor funcionamiento de Plaza, mejor tenencia de balón. Defensor perdiendo la pelota muy rápido, tirando pelotas largas, buscando sobre todo a Ferrari. En esta una pelota larga, pero al revés para Quintana. Muy mal parado Defensor. Apareció Quintana solo por el medio. Salió el arquero, la colocó abajo. Bueno, sorpresa y pico acá en el Parque Rodó, porque el Violeta vino por 3 puntos para la tabla anual y está ganando la visita. Habitar, hacemos la vida más fácil. Acá va saliendo el equipo de Defensor Sporting, viene para Barrio, Barrio toca por la derecha, Barrio jugando para Álvarez, Álvarez se va parando, se frena Álvarez para tocar la pelota, atraviesa Barrio, Barrio mete el pelotazo para la bandera, paró de pecho, está en la puerta del área, la tiene la bandera, enganchó para adentro, está en la media luna, tocó para atrás, pelota para Barrio, tiró, ¡ay, ay, ay! Pegó en el ángulo, pegó en el ángulo, señores. Dio ley de ventaja al árbitro Matonte. Le dejó la pelota a Barrios. Barrios remató la pelota, reventó el ángulo. Créanme que pegó en el ángulo, en la intersección del horizontal con el vertical izquierdo. Acá, señores, se acaba de salvar Plaza Colonia. Iba a ser un golazo de Barrio. Ahí lateral Violeta, muy seguro, como la ve Foliate. Seguro, como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Para que se viene el Defensor, para, penal, penal, penal. Penal, penal, penal de Silveira. Penal de Silveira. Penal de Silveira, señores. Penal del número 30, mira vos. Hace 30 segundos reventó el horizontal, reventó el ángulo. Ahora hay penal para el Violeta. Bueno, varias cosas. Primero, la jugada anterior. No es lo mismo un far al borde del área que una jugada que continúa porque Matón se la dejó continuar. Después pegó en el caño horizontal. Pero primero fue terrible infracción. Él estaba al lado. Debió cobrar el foul por encima de la posición de continuar el juego. Después esta jugada donde hay penal. Defensor se fue contra el área de Plaza. Lo abrumó por un rato. Defensor no le llegó en todo este primer tiempo a Plaza. Esto es lo más importante, lo más trascendente. Fíjate, un penal bien sancionado. Creo que el VAR nada tiene que decir. 3 amarillas para Plaza en 2 minutos. Acá hay penal que va a tomar Defensor. Va a pegar la pelota Balboa. En la línea del arco está el portero Guirinarco. Queda la calle Real Reggi. Acaba de venir el envío. Le va a pegar Balboa. Llega el número 9. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Defensor Balboa hacia la derecha. El arquero hacia la izquierda. Empata Defensor Sporting. Abre los brazos Balboa, como pidiendo y reclamando el aliento de la gente que está en el Francini. Defensor empata el partido de penal Balboa a los 43 minutos. Ahora están 1-1 Defensor y Plaza. Bueno, llega el empate Violeta, es el que quiere en la cancha. Plaza respondió hasta los 25. Después el equipo se ha replegado, cuida más que nada la ventaja con 2 líneas, una de 5 y una de 4 por delante, para controlar los 3 puntas que le deja Defensor. Un Defensor que no tiene la utilidad, la creatividad, el manejo de partidos anteriores. Que me sorprende, porque no es el partido que vinimos a ver. Vinimos a ver un Defensor mandando, a un Plaza respondiendo. Ha sido al revés. El que ha mandado es Plaza hasta los 25 minutos. Llega después de muchísimo rato de quietud, donde no se arrimaba Defensor al área de Plaza. Una situación de 3 o 4 minutos. Aparecen 3 amarillas para Plaza, infracciones y hasta el penal bien sancionado por Matonte. Para que Defensor empate frente a un equipo de Plaza que ha respondido mucho más de lo que uno podía pensar en esta tarde de final del torneo intermedio. Defensor sueña todavía con cosas más grandes, pero es muy difícil. Pero la tabla no seguirá subiendo en la medida que aumente y gane en ventaja esta tarde.
Habitat, hacemos la vida más fácil. Hoy la 12 para crecer. Para que bueno. Se viene Plaza, va Medero, tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, Medero. Medero, señores, lo dejaron avanzar, lo dejaron ir, lo dejaron levantar la cabeza. Tiro de zurda a 3-4 metros al borde de la media luna. Falló el arquero Rossi, floja resistencia del arquero, le pegó la palma derecha. La pelota no entró exactamente contra el vertical derecho. Entró cerca del palo derecho, pero no fue pegado al palo. No pudo defender bien el arquero Rossi. Y Santiago Medero pone el segundo para Plaza Colonia. Pasa a ganar otra vez el equipo coloniense en el Francini. Ahora Plaza 2, Defensor 1, Santiago Medero. Toda la virtud, todo el mérito para el futbolista. Le pegó de 30 metros cuando encontró el hueco al arco de Rossi. Error del arquero Defensor, ¿eh? También es responsable de este gol del equipo de Plaza. Bueno, cuando decíamos que Defensor estaba tomando las riendas del partido, cuando estaba presionando, cuando Plaza ya no hacía lo del primer tiempo, aparece aisladamente esta jugada. Medero no tenía pase, eran dos contra dos, le pegó de 25, 30 metros, no contaba con el error de Rossi, que sí comete, y pasa a ganar Plaza de vuelta. Sorpresa otra vez en el Parque Rodó. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer.